Os invito a que saquéis vuestros palos de selfie y os hagáis un selfie con nuestro siguiente nuevo talento de fondo, Juanjo Albiñana, un fenómeno. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un placer para mí estar aquí en el Club de la Comedia. Me voy a presentar, ¿vale? Me llamo Juanjo Albiñana, soy de Albacete. Sí, soy de Albacete y... Bueno, soy de Albacete, pero orgulloso de ser Albacete porque, bueno, es donde mejor se insultan los gordos. Cuidado, ¿eh? Hace no mucho actué en Fuentealbilla. Suena a Fuentealbilla, ¿verdad? Sí, Andrés Iniesta, su pueblo. Allí la gente es muy graciosa. Me llamaron tapón de pantano. Cuidado, ¿eh? ¿Cómo tienes que estar de gordo para tapar un pantano, eh? Aunque ahora viviendo en Barcelona, ¿eh? Me he casado con una catalana. ¿Qué os parece, bien? ¿Sí? Alguno se preguntará, ¿cómo un gordo como tú ha podido casarse con alguien? Le hice la propuesta de matrimonio perfecta para una catalana. Le dije, mira, si te casas conmigo, nos independizamos. Le encantó la idea, ¿sabes? Sí. Además, a ver, con esto de que viajo con los monólogos, me he dado cuenta que la gente tenía prejuicios sobre los albaceteños. Hace poco actué en Murcia. ¿Conocéis Murcia? ¿Sí? Antes de la actuación, estoy hablando un rato con el dueño de la sala donde iba a actuar. A la media hora de hablar con el tío me pregunta, ¿de dónde eres? Digo, soy de Albacete. Me dice, anda, pues para ser de Albacete hablas bien. Esto me lo dijo un murciano. ¿Sabes, no? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto cómo hablan los murcianos, no? Ha hecho pijo huevo. ¿Eso qué cojones es? Ese sí. Tengo que reconocer que el murciano, el panocho que ellos le llaman a su dialecto, es un dialecto positivo. Porque tú empiezas triste y acabas feliz cuando dices algo murciano. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Voy a poner la cara triste y voy a decir algo murciano. Veréis cómo cambia al final de la frase, ¿vale? Vamos allá, mira. Cara triste. Espera. Vamos, soy humorista, me cuesta ponerme serio. Venga, va. Cara triste, algo murciano, mira. San Pedro del Pinaté. ¿Has visto? Macho, estoy triste, vete a cagar. Te alegra la vida el murciano. Te alegra la vida el murciano y necesito que me alegre la vida, macho, porque estoy muy cabreado hoy en día con las nuevas tecnologías, el WhatsApp. La gente dice que estamos más comunicados hoy en día gracias al WhatsApp y una mierda con ojos. No estamos más comunicados. Para empezar, ya no te llaman... Sí, estoy forzado. Ya, para empezar, ya no te llaman los amigos como antes. Ahora directamente te mandan un WhatsApp. Yo echo de menos que me llamen los amigos. Lo echo tanto de menos que ya me hace ilusión que me llamen para cambiarme de compañía. Fíjate lo que te digo. Hace poco me llamaron de una compañía de estas de teléfonos. No iba a decir ninguna marca en concreto porque no sé si me estarán viendo, a lo mejor me denuncian. Pero bueno, sabréis a cuáles me refiero. Son estos que siempre te llaman a la misma Orange. Sí, a la Orange de la siesta, ¿eh? Siempre te llaman... Siempre es ahora, ¿eh? A la hora de la siesta. El otro día me llamaron a las 4 y cuarto de la tarde, ¿eh? Creo, además, tengo una teoría. Creo que esta gente solo trabajan de 4 y 10 a 4 y 20, ¿eh? Es el horario... 10 minutos, horario laboral, ¿no? Y me llama la chica, lo típico. Hola, buenas tardes, señor. Me llamo Gisela, que le llamo para ofrecer una oferta para que se cambie con nosotros. Y como tenía ganas de hablar con él, alguien, le digo, venga, vale, sí, venga, dime ofertas. Dice, no sé qué decirle, señor, siempre me cuelgan aquí, ¿sabes? O sea... Claro, o sea, la tía llorando y todo emocionada. Ay, es que la primera vez que alguien me habla y tal. Entonces cogí yo y le colgué. ¡Bum! Sí. Bueno. Vale. De hecho, luego la agregué al WhatsApp y le mandé una caca con ojos, ¿eh? ¿Sabes? Todos hemos visto, ¿verdad? Este emoticono de la caca con ojos, sí, ¿verdad? El caso es que hay gente que escucha decir, hombre, Juanjo, yo tengo dudas. Yo a veces pienso que es un bombón. ¡Hombre, eso es una mierda! Tiene forma de mierda. Igualmente, yo me pregunto en qué momento empezamos los humanos a dibujar así la caca. ¿Habéis cagado vosotros alguna vez con esa forma? Oye, ¿cómo hay que cagar para echar una mierda así? Hay que cagar así, ¿no? ¿La habéis visto o no? Te tienes que poner reggaetón para ir a cagar, ¿no? O sea, es una espiral, acaba en puntica, ¿eh? Es un McFlurry de mierda, vamos, o sea... Yo cago alguna vez con esa forma, lo primero que hago es llamar a un amigo. Vente a mi casa que vas a flipar, tío, no te vas a creer. Y trate dos ojos. Que vamos a mirar una imagen al grupo. Más realista, ¿eh?
Pero bueno, no todo es malo con las nuevas tecnologías. También te ayudan, por ejemplo, a aprender inglés. Yo hace unos años, cuando empecé a aprender inglés, también hago monólogos en inglés y tal. Y empecé hace unos años y lo que más me recomendaron era que viese muchos canales de televisión en inglés. Y dije, hostia, la única manera a través de internet. Una vez me puse a ver un meeting de George Bush, ¿os acordáis? Que era presidente de Estados Unidos, ¿sí? Estuve viéndolo media hora a este hombre. Todo lo que le pude entender, dije, a ver si cojo algo de inglés, ¿no? Todo lo que le pude entender fue esto. And that'll fall on that'll day. And a man there on editor. A United of America fucking editor. If you want to need a better editor. Editor. And a man over que yo pensé, ¿sos Bush o mi abuelo cuando se hincha vino, ¿sabes? Porque. Joder, o sea. Sí, 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 o sea. Joder. Yo recuerdo de pequeñajo cuando mi abuelo volvía del bar, venía así, joder, a veces venía tan borracho que cantaba country. Yo le decía, abuelo, ¿imitas a Bush? Me decía, tú cállate, tapón de pantano. Gracias, buenas noches, muchísimas gracias, de verdad.